¿Cómo están, Kamisaki? Muy buenos días, Aski Uruki. Para estamos en jueves, acá jueves, uno es Jaractana, Tunka Pacal, Cordacao, Sarakaraki, acá octubre, Paxita, como ojalá, Guajalaraki, Urunakaja, Kurunakajnia, Pinewas, Tajayusa, Sarnakaraki, Kunejas, Kisa, Yapunakataki, Kamaharun Tañani, Yapumpi, Uyuampi, Sarnakasiri, Marcachinakaja, Kasipki, comunidades, marcan acá nuestros saludos a todos los hermanos y hermanas que nos ven en las diferentes comunidades del área rural. Ya en esta época del año están ya prácticamente empezando la siembra de los productos agrícolas y estos días ha llovido. Realmente es muy importante, ¿no?, esto para la parte agrícola. Bien, empezamos con el desarrollo de las informaciones. Ya tía una campi, callantañani, jankekipini, acá uruna, paltañimuntanua. Elecciones judiciales Chihla Huiracata. Al parecer, nuevamente se paraliza este importante proceso. Kunatej Marcachinaka, Akao Kepkepa Yatiau Utjarak Uxatoketa. Pasiri Uruja, Tribunal Supremo Electoral Uxankirnakawa, Akasala Plena, Ukamatantach Tasuayapjaneti, Ukampirusa, Akamao Yatiasuayajaraki. El Tribunal Supremo Electoral Siwa devolvió la lista de candidatos para el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional a la Asamblea Legislativa en cumplimiento con una disposición judicial emitida por la Sala Constitucional del Beni. Ucamos a Guayu Marcachenaca, Ucamaja y a Tía Siwa, acá Tribunal Supremo Electoral Uxan Kirenaca Jasipi, Kutaya Guayapjeusu, acá lista de candidatos, acá Sti Sañani, que tienen que tener candidatos como apkanaka Tribunal Constitucional Toquero, o como hichaja que apaya tausiu Asamblea Legislativa Toquero, con ateja, como que tiptawa, Sala Constitucional, Beni Uxan Kirenakawa, acá amtawaya pjaraki ukama. Aliti, chaj marcachinaka, asiwa, la decisión del Tribunal Supremo Electoral responde a un fallo del juez Charles Mejía, quien el 15 de octubre ordenó la devolución de la lista de candidatos, instruyendo que el proceso se revise y ajuste conforme a las observaciones presentadas. Ucam taurijamao acá Tribunal Uxankinakaja, acama Dorahuayapchispa, con jamatej sawayi, acaja acá procedimiento, ucaj con jamateja Kalanski Kamachinakaja, ucarjama Sarantañapa, pocaseñapa garantías constitucionales, sausarak, hichaja kun sanchmuni. La devolución de la lista implica que la Asamblea Legislativa deberá revisar y posiblemente realizar modificaciones en la selección de candidatos antes de proceder con las etapas siguientes del proceso electoral. Ucamao Marcachenaca y Atisirakuxatoketja Kamstabhtasa Ucamaja, acá órgano electoral, Upanacaniaja y Huacteapchima calendario, Ucamata. Elecciones judiciales Chihya una caja a Paseñapataki Jutiri Maya Uru Sarakata diciembre Pajita Aniti Ucampiru Supanakaja Kasala Plena Tokenja Amtawayap Chispay Jaizaña Kunteja Amtawayki Salas Constitucionales Kaisapando Ucamaraki Beni Marcanakan Kitenakasa Amparos Constitucionales a Kuntawayapjeja a Kasañani Postulantes Inhabilitados Ichakun Sainz Muneja Kaj Marcachinaka Wasitata Sait Aichispaya, acá elecciones como Han Hamakiu Apascaniti, Jutiri Maya Oro Sarakata, diciembre Pajit. Como hoy ya te dirá que Ucampirusa, es importante recordar también que la Sala Constitucional Tercera de El Alto, la pasada jornada, concedió una medida cautelar para que el Tribunal Supremo Electoral siga con la organización de las elecciones judiciales. Sin embargo, es otra la determinación del Tribunal Electoral. Marquechina como el diputado Pasire Roja, más a la Constitucional Tercera Autopata Marcan Camsanza, acá Tribunal Supremo Xanquirnaqueja, Saranta Sipkakpan, Huakicha Huinacampi, Sarañataki, Apañataki, Elecciones Judiciales Chihle Huinacucamaj, acá medida cautelar, Ucarojanija, Isahuayapquite, acá Tribunal Supremo Electoral Xanquirnaqueja, Antisa Supanacaja, acá lista de candidatos, Kutayuayajapjeya, Sañani, Acasti, Asamblea Legislativa Plurinacional Uxatoqueru.
Kamaki Ujiratanaka Kuyakaraka, Yatia Wanaka Kepkepa Yatia Wanaka, Uxatoketra Utharakumanak Amuit Abraham, Lup Ipharaki, Miakepanaka Sapranwa, Niasa Aka Uthiwa Kamachinaka, Ukamata Aka Tribunal Electoral Sankinakaja, Saranta Pranyapataki, Apa Pranyapataki, Aka Judicial Chihla Winaka Sasin. Kunatsa Kamam Tawil Chakpurwaya Pacha, Isa Kuna. Amuy una casa utjara que usato gente marca chenaca, taque ucanaca juaquisipao amuitaña, lupiña, taque ucanacata. Kun jamanis marca chenac, Bolivia marca sanj, acá procesos. Electorales, ukanaka hasta akamakiti, amparo, ukanakampi, saitayata, unjasispa, pasero roja, kabokal, tawichi, tawichi, siwa, akajma antecedente ukamawa. Hanwalt ayas pausiu, elecciones presidenciales, elecciones generales, chichagunax, Bolivia, marcasan. Hichaji, ineo, asamblea legislativa, tokenja, apasis, que mayaka proceso, utañataki, machaka fiscal general del Estado. Echa ukapach para kiu kun hamateja unihasi waiki aka judiciales chichiawenja, echa aka fiscalía general chichiawenja, amparos constitucionales unistara kikiwa, ukatakau kepkepeyateao markachirenaka. La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional Siwa determinó este miércoles paralizar el trabajo que venían desarrollando de la elección y al fiscal general del Estado hasta resolver los dos recursos de amparos constitucionales con el proceso. Ukamaja Comisión Mixta de Justicia Plural, Pasiroroj Amtoya Tainawa, Saitaña Irnaka Winakapa, Uteña Taki Machaca Fiscal General del Estado, Kunateja, Utjiusiwa, pa recursos de amparos constitucionales. Ukatawaka presidente de esa instancia legislativa, el senador Santiago Padilla, informó que los integrantes de la comisión fueron notificados con las audiencias de un juzgado de Caranavi y de la Sala Constitucional Segunda de La Paz. Uxatojanakaray, acá amparos con acá uñaki pata pachaneja. Ukamaj Marquechinaka, Ukawa Yatia Siraki, Uxatojita. Kamaxiwa, acá integrantes de la comisión, tenían previsto siwa, remitir el informe final del proceso de elección a la presidencia del legislativo para que pueda fijar la fecha de la sesión plenaria. Sin embargo, con la notificación, todo fue postergado. Ukamaj Marcachinaka, Pasirurua, acá señana, jepjepa, acá listas, acá informe final del proceso de Atajañapa. Y chasti, saitayatao, sau saraki. La audiencia convocada por el juzgado penal de Caranavi está prevista para el lunes 21 de octubre a las 15 horas, mientras que la siguiente audiencia de la Sala Constitucional Segunda de La Paz será el 25 de octubre. Ambos serán de forma virtual. Siwa. Ukamaja amparos constitucionales con el que uñaki patani usiwa. Lunes, utire lunes, saniti. Ukata acá yakasti acá Sala Constitucional La Paz Tokinja 25 de octubre. Ukuruna acá uñaki pataskan komaj ichakuns lurani acá Comisión Mixta de Justicia tiene que esperar que emitan las resoluciones, los fallos respectivos, las salas constitucionales, tanto en Caranavi como en La Paz. Entonces se paraliza este trabajo que ya estaba en su recta final. Ucamonias y Atia Siwara Kilatanaka Kuyakanaka, Padilla Siwa confía que tras resolver los amparos constitucionales se pueda continuar con el proceso para elegir la nueva autoridad en reemplazo de Juan Lanchipa. Marcachirenaka, Niautukuzge, acá Sañani, Lanchipa Fiscal General Tatana Pachapaja, acá Fiscalía General Cancañana. Utaña Jehua, estamos con contrarreloj para poder designar un nuevo fiscal general del Estado. Anite Jutire Parsitja, que no viene Parsen hasta Yaka, Machaca Fiscal, Kailtjaña Paja, Irnakay. Con Jama Pachanis, Xatuket Tlatana Kuyakanak, Jama Purita Pachanis, Mejuk Ampi Amparo, con acá un Istaska Kinite, Jepareña Taki, Akachi Yaunak. Ukamaki Kilatanaka Kuyakanaka,
Poder Judicial, Órgano Judicial, Salas Constitucionales toque, acá más está amparap mitisikipiniwa, acá Asamblea Legislativa toquero, amparap ayantarquiwa, acá Tribunal Supremo Electoral uxa toquero. Cual jacutivo soboyapje, existe intromisión, denuncias con capaz Asamblea Legislativa, pachpa vocales electorales para que esa arzoya para que unías uxatoget hilatanaka cuyacano. Como que unías ya tiene una caja uxatogetja utjaraki marca chirinaka. Once de la mañana con 17 minutos. Marca chirinaka ukamau ya tiene una caja utjaraki acá procesos. Tokanakata, Chihya, Winakata. Hasta en Chacomita Piniwaka, Justicia, Kitinakas, los más poderosos, Kitinaka Pachasa, acá Bolivia, Marcas Amuñataja, Kitinakata, Justicia, Irpapki, Jupanakakiu, hasta Wali, Munañantu, Japjaraki, Bolivia, Marcas Anukawa, Yaki Sinjama, Hanitila, Tranquilla. Bien, seguimos, Yakayatia Utkarak, hablemos del bloqueo nacional de caminos, Estado Mayor del Pueblo, Pacto de Unidad, organizaciones sociales, Supanaka Unidad, Takiar Canta Unacan, Pizarantaparak. Ustedes están viendo en imágenes lo que ha acontecido precisamente ayer en la tarde y en horas de la noche. Otra intervención policial en otro de los puntos de bloqueo en Cochabamba. En este caso estamos hablando de la provincia de Carrasco, Xatocanao, Marquechenaca, Pasiri, Urúa. Acá policías Payapayanacao, Acama, hasta Cunayimana, gases lacrimógenos, Ucampi, Acahuayapjaraki, Jaquenacaru, acá Taquiar, Cantawimpi, Sarta, Sipcana, Caiza, Epizana, Uxatoquina. Ucama hasta Arum Kamawa, Akamasta, policías Payapayanacaj, Yantoyapjaraki, Aptaña, Akataki, Harkantau, Campirusa, Aneu y Katawayapkit, Kunatejo, Xatujena, Aka organizaciones sociales, Ajenaki, Tenakete, Kamtaki, Harkantauna, Campis, Artasipjeja, Upanaka hasta Saikatawayapjewa, Aka policías Payapayanacaru, Ucama unias Unjasuayaraki, Pasiri, Uru, Marcachena, Comahuasitata, Wasitata, Aka intervención policial, Ucajunjatarakiu, Yantoyapjarakikiwa, Akataki, Harkantau, Yaptaña, Hichaj Kaisa, provincia Carrasco, Apizana, Uxatoquen, Gilatanaca, Cuyacanaca, Ucamaquiwa, Yatisira, Ucama, Niesa, Astoyapjar, Istañan, Karam, Sauja, Kirakins, Kitanacate, Juxanja, Akamataki, Arcantauna, representantes de las organizaciones sociales, luego de hacer frente a la intervención policial, resistir por varias horas, se han pronunciado de la siguiente manera: Camoponacaja, Astoyapjar aquí. Pueda justamente. Queremos denunciar ante este hecho criminal de la policía boliviana al punto de bloqueo de Pisana, que nos arremetieron con todos los agentes químicos sin respetar a las señoras, a los niños y a las personas de tercera edad. Nos han gasificado sin piedad, pero aquí está el pueblo de provincia Carrasco, de sus organizaciones vivas, estamos acá defendiendo a nuestros derechos constitucionales que este gobierno está pisoteando hoy por hoy y nos arremete con la policía boliviana. Por lo tanto, queremos también denunciar, no solo nos arremete, también habían sabido quemar ellos al medio ambiente, botan sus gases y también prenden fuego. Nosotros hemos tenido que apagar y también hemos tenido que defendernos, pero gracias a Dios hemos podido vencer a esos traidores vendidos. Tal vez, hermanos, estamos luchando por nuestros derechos, por nuestras reivindicaciones nacionales, hermanos y hermanas. No vamos a desmayar, hermanos. Tal vez decimos a otros compañeros que todavía no están en punto de bloqueo. Hermanos y hermanas, súmanse al bloqueo. Hermanos, este bloqueo es para una reivindicación, hermanos, no es para un apuesto personal. Hermanos y hermanas, no se hagan engañar con algunos pretextos, con algunos engaños. Tal vez el gobierno quiere engañar a otras personas. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Mucha fuerza. Ayúdenme a decir, ¡que viva provincia Carrasco! ¡Que viva! Comarquio Marquechirinaca, Hichaja Jucampi, organizaciones sociales. Al ver la reacción, al ver la intervención policial, estos puntos de bloqueo, está generando que más sectores incluso pues muestren su indignación y se sumen a estas medidas de presión. Y la tranca Cuyacana, Quichaja, Yatiañ Muntanua, organizaciones sociales del municipio de Toro Toro,
acá región norte de Potosí, Toquetua, acá Mayest, Sipjaraquí, Usigo, Panacaja. Nos sumamos al bloqueo nacional de caminos desde esta jornada. Sago Panacaja, Kamata, Nia, Mistunipjaraquí, Takinaka, Arcantañataki. Si sumamos a nuestro estado plurinacional, a nuestro bloqueo indefinido, lo que es el tema principal, lo que es canasta familiar, primeramente saludar a todo el Bolivia que estamos en esta vida, crisis económico, crisis diésel, crisis gasolina, gas, crisis canasta familiar en los diferentes aspectos de trabajo, estamos en esta vida sufriendo con el gobierno del facto, lo que es gobierno traidor, Lucho Arce, tiene que irse de esta la presidencia, lo que es como gobierno, no está haciendo la legalidad, sino está haciendo corrupción totalmente, un saqueo principal económicamente de nuestra nación Bolivia. Como nación Bolivia, tenemos que alertar en su debido tiempo, como municipio Toro Toro, siempre estamos apoyo al bloqueo, sumando en estos días, seguramente nosotros como municipio Toro Toro tomaremos como medidas drásticas de las diferentes partes como organizaciones sociales. Al parecer este bloqueo se está instalando en el sector de Caracollo, ¿no es cierto? Está tocando muy ataja acá. Región del norte de Potosí, Xatoqueta, Torotoro, Toqueta, Ucacamay, Mitsuni, Pacha, Kusana, Uparaca, Moyataja, Akataki, Harkanta, Pjaraquino, Kamauniasa, Yatisiraque. Bien, Maisa Toqueta, Hilatanaca, Cuyacanaca, organizaciones sociales, Kaisa Parotani, Pirique, Uxatoquen, Jaucampio, se suman más organizaciones, incluso mineros, Uparaca, hasta Uxan, Jatasipjara, Uparaca, Sapjara, Caja, Ucampia, Kamataki, Arcanto, Unacampeja, Sartas, Sipkaki, Unichagano, Narcaj, Monjapti, Aruspipaña, Gobierno Toquen, Panucaste, Narcaj, Manojapta, Upax, Sarajaña, Panucaja, Aca, Chichia, Unacargo, Jausay, Jañapa, Sasau, Kamata, Aca, Señani, Comité de Bloqueo, Irpina, Narcaja, Arsue, Japjaraki. Presentes acá. En el Pirque Parotane, estamos ya en el cuarto día de bloqueo con nuestras peticiones, las reivindicaciones, tanto por el tema de canasta familiar, combustible y otras peticiones. También le decimos al Tribunal Supremo Electoral que apruebe el Congreso Laocañe. Por eso el pueblo movilizado aquí está presente, más de 10.000 personas y siguen sumándose tanto mineros, cooperativistas, tanto organizaciones sociales y otros sectores. Por eso acá en Pirque Parotane, desde acá decimos al gobierno, en vez que realizar las persecuciones a los compañeros ejecutivos nacionales, departamentales, en vez de que se dedique a trabajar, se dedica a persecuciones. Por eso nosotros como cooperativistas mineras, tanto organizaciones, no le vamos a permitir. Caso contrario, si no, hasta el momento ni las peticiones no ha resuelto, sino nosotros vamos a pedir su cabeza, tendré que irse del palacio. Como aquí, Marquechinaca, y a ti una caja, Utjaraki, Chaja, Jiratranca, Culiacanaca, y a ti Siraquiwa, ma contingente policial, sigo acá, Payapayanacagua, acá, Jamantap, Jaraki, Xiucaga, Gases, Lacrimógeno, Sucampi, acá, Jacaiza, Pojo, Uxato, Genua, Chaji, Catasip, Jaraxi, Uxana, Uchaj, Payapayanaca, y Antap, Jaraki, acá, Aptaña, Taki, Arcanta, Utki, Kaisa, Pojo Uxatoquina, Ucamoniasa, y Atiseraki Uxatoquina, Marca Chinaca. Bien, nos vamos a una pausa. Chilpanacaru, Sarantañan, Kutanisa Ucampi, Yatunacampi, Sanasakiñani, Waka, Hikistapjañani, Wakista Uxan, Hansarapjamte, Achita Kutaniani. Once de la mañana, 28 minutos. Marca Chinaca, Ucamau, Yatunacampi, Sarantaskanagajista, Apjañani, Wakista Uxana. Bien. Fichuro Cayantani acá juicio por el caso Golpe de Estado 1. Omar Caja y Atiputawa con Hamasach Ahuahua Nakaja Utahuayana 2019 Mará. Kitinakas Kun Canchaoyap, Kitinakas Tumpatap, Geukamaja y Atiputawa acá ex presidente del Comité Cívico
potosinista Marco Pumari, Jupawa Mainiri Tumpata, Juparu hasta Aptaniwayapje, Potosí Marcata, Pasiri Ruaca, La Paz Marcaro, Apaniwayapje, Akamata, Juparu Kaisa Penal de San Pedro de La Paz, Uxarunias, Akamata, Apanta, Wayapjara, Jumarcaya, Tipta, Jupawa, Mainira Ake, Tumpata, Akaja Perencha, Wayatapa, Chahua, Winaka, Aka 2019, Marana, con jamateja y a tip jaractanito camachichurua a cajuicio callantaraquini maiza toquet gilatraca cuya canaca quitiza tumpataraqui ni asaca Fernando Luis Fernando Camacho upaja ucapachaja ucamarquihuaca presidente del comité cívico caiza Santa Cruz Marcatano janiti ucat maiza tja tumpataraquihua Yanine Áñez upaja senadora o camachin hay janiti jupaunias hasta mantauera que acá presidencia cancañaro acá hasta militar españa pañana acá jupaunias a utayahuayabjara que acá presidencia cancañana jani pocasa acá camachinaca o catsuparos a huayabjara que gobierno de facto o camachiu gilatanaca culiacanaca y atisiraki o camachichaja acá quimsa jaquenaca o catiacanacampi utjaraquiwa acá tumpata acá Hanwalt Aguinacata Utahuayki 2019 Marana, Ucatas Tumanacaya Tipta, Cunamasa Evo Morales, Ucat Álvaro García Linera, Jupanacaja, Presidencia, Vicepresidencia, Cancañanaca, Hay Aue Japraki, acá Chahuanaca Utahatapata, Bolivia Marcazán. Esta mañana, las tres personas indicadas ya han sido conducidas al tribunal. Jupanacaru Apahuay Japreu Janiti, Hicharmirja Alwa, Ucamaj Marcachinaca, Ichaja Jupanakawa acá juicio tokenja hisa arjata sipjañapay. Kuna tokenakatsa huchanchata que Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, Uxano acá jueves, Caltaraquín acá juicio contra Áñez, Camacho, Pumari y otras ex autoridades Iwaka, en el caso conocido como Golpe de Estado 1, acá kuna tokenakatsa huchanchata. En el que indagó la comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros vinculados a la violencia de 2019. Ucajanwali, Loraguenacatua, Akakimsaknakaja, Tumpa Tapje, Marcachenaca, Ucamao Yatisihuera. Ucampiros, esta mañana, pues incluso se han generado algunos altercados, ¿no? Ni ha pedido a Jutapta Urosa hasta Purihuaya, ni ha pedido acá, no, Jesuaya, Piajapanaca hasta Arjatapjeo acá, Genacara, Kimsa, Genacar, Tumpatap, que acá no vale la Guanacata, Guatiajapanaca hasta Maíz, Caraquiba, Justicia, con la Tejuila, Huarta, Guanaca, Utahuay, Caraquina, acá 2019, Marano, ya te ha dado Caiza, Sencata, Ocamarquiba, acá, Utahuay, Caiza, Sacaba, Guayani, Uxa, Tocanacanza, Cochabamba, Marca, Ocamarquiba, Marca, Chenaca, y Chaje, Kimsa, Genaca, ni agua y catasipjaca juicio toquena. Chachmarquejenaca utiwama comité impulsor de justicia uxanquenaca jacatawa arcapjaraquinsiwa comajaca juicio caja tucuyañapa taripa y aguinacampi abracamactaquiwaldo Michel que te comité impulsor de justicia upa acá caso toquetja arcoraquín chermir halwis tenían arunacapa de llevar adelante estas audiencias con prontitud. Se ha postergado una vez y las presiones por la impunidad pueden hacer que se caiga este proceso, que es lo que pretenden los responsables del golpe de 2019. Nosotros vamos a seguir incólumes. Están bajando compañeros de la ciudad del Alto, víctimas y miembros del Comité Cívico del Alto. Vamos a estar aquí nosotros presentes porque vamos a demandar justicia por los muertos de Sencata, de Sacaba, de Guayani, del Pedregal, de Los Rosales. Por esta condición vamos a exigir que el Tribunal Juzgador acelere las audiencias y concluya hasta que se determine una sentencia entre 20 y 30 años. Eso es lo que estamos nosotros velando. Queremos adelantar que hay todo un plan para interrumpir estas audiencias y para nuevamente posesionar la impunidad. Hemos esperado 3 años para que se juzguen hechos gravísimos de violación a los derechos humanos. Se ha perseguido, se ha masacrado gente y nosotros vamos a ser incólumes en la defensa de los derechos humanos y de la vida contra la impunidad. Bueno, estaremos atentos al desarrollo de este juicio.
Camajilatanaca, cuya canaca, catar, cañaneo, tiriwakista, una cansa, ucampilla, tícara, cañaneo, uxatoca. También seguimos con temas judiciales, policiales. Marcachinenaca, hacha, yaquisiña, yatiawi, utjarak. Acajano altaueja, unjasiwayuwa, caiza, caranavi, uxa, marcana. Ma yatequiri, tawakurua, ma chachaja, jiwayawai. Acaja, utikipanza, uxana, yatequiri, masinaca, ucana, irakata, un chukipanza. Akamatau, akahan waltawek utkawera kilatanaka kuyakanaka, hacha yakipiniwa. Ukamaha, Camila, ukamasutiri tainau, akayatakere tawakoja, upaja patunka kimsa marita ni chaspaya, akayatakas katainawa, Escuela Superior de Formación de Maestro Simón Bolívar, de Karanavi, uksatokeina. Uparua akaja, hiwaya wairaki, siwa aka. Expareja, si acá Edwin Marco, Jupaj Kim Satunka, Yatunka Marani, Aniwa Kwaja, Jupaja Kim Satunka, Yatunka, Ukama Chojrinta, Wayataina, Sauniasa, Yatia Serakilatanaka, Yaja, caso de feminicidio, hasta Hacha Yawaiki, acá Bolivia, Marcasar, Jumarca Unija Pachata, acá videos, Tocanacanza, Kurjamas, acá redes sociales, Tocanacan, Unija Siwai. Hanipiniwa Kamaja, Unijata Akanti, Bolivia, Marcasan, Hasao Sapje. Camisa Kama, Macha Chasti, Al Hanipiniti, Chuyumani, Pacha, Akama, Nyan, Kacha, Nyataki, Ma, Warmirusta, Kajasta, Yatakiri, Nakasuksan, Hasta, Aula, Uxan, Kasi, Chisapana, Ukana, Irakatanza, Akama, Hasta, Mai, Katun, Tasaja, Akama, Kuchillo, Nakampi, Hasta, Alapini, Chojrin, Tasaja, Hiwaya, Wayatain, Hilatanaka, Kuyakana, Akatjamawa, Akama, Han, Walia, Kama, Chihija, Unjes, Wayaraki, Kaisa, Karanavi, Uxatokena. Acá Edwin Marco, Jupaja Patun Capusi Marani Chispaya, Ucamaja hasta Uchaja Niao Jupaja Juchan Chataje, Ucamauniasa y Atisirakilatanaca Culiacana. Ucamakiwa, Yakisin Jamau, Kunjamasa Kahan Waltawi, Unijasu Wayaraki, Kaisa Karanabi Uxatokina, Hisa Acá Ajoya Tawakoja, Majis Kawani Usiu, Acá Wawita Paja Pes Kamaritani Chispaya. Entonces está dejando. También en orfandad haniti kamaiska uarua wachcha haitawayeraki ukamakiwa yatisera kusatotila tanaka kuyakanaka. Ichaja aka hakeja aka hake hiwayawaiki aka kahoya tawakoro aka ha kuchillon pichojorintasa apayata hewa chonchokoro uksa watan utar. Uxan Jupajas Tataripa y Atañapa, Kim Satun, Camara, sin derecho a indultos, Sasauneasa, Fiscalía Toquet Samayipan, Sasausaraki, Comajpaceroro, Acamatawa, Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, Jupaja, Acá Jacaroja, Uñast Ayoyaraki. Este salón fue interrumpido por un antisocial, por un delincuente, por un feminicida de nombre Edwin Marcos Calle Huanca, que lamentablemente utilizó un arma punzocortante, causando 39 heridas en contra de la humanidad de una joven paseña, una joven boliviana que lamentablemente, producto de este ataque brutal, despiadado, perdió la vida y hoy Camila Pacasi Sanga no se encuentra con nosotros. Sin embargo, Edwin Marcos Calle Huanca, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que reciba la sanción ejemplar de los 30 años sin derecho a indulto, que es la pena máxima que establece nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente. Una vez anoticiados de este hecho, que ocurrió aproximadamente entre las 8 y cuarto y 8 y 20 de la mañana, a las 8 y 30 llega la policía boliviana y procede a la aprehensión de este sujeto y posteriormente es trasladado de manera inmediata a la sede de gobierno, la ciudad de La Paz, y hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde con 30 minutos, se llevó y se instaló su audiencia de medidas cautelares y la juez de turno ha determinado la detención preventiva de manera indefinida para este sujeto que se atrevió a quitarle la vida a una mujer dentro del territorio nacional. Lamentablemente las causas de la muerte, de acuerdo al certificado de defunción, serían shock hipovolémico, trauma cervical torácico abdominal, penetrante con un arma punzocortante, 39. Orificios de ingreso, laceración pulmonar, hepática y así también el riñón. El arma que fue utilizada ha sido secuestrada por parte de la policía boliviana y ha sido aportada ante los administradores
de justicia. Esta persona, de tan solo 24 años de edad, no cuenta con antecedentes en la justicia boliviana. Sin embargo, va a estar 30 años en la cárcel. Por tanto, pedimos a los efectivos del orden que puedan presentar a este feminicida, al señor Edwin Marcos Calle Huanca, que nos ha arrebatado a una joven con sueños de nuestro país. Y los móviles, lamentablemente, sería celotipia. Este delincuente ha tenido la osadía de arruinar la vida no solamente de una mujer, sino de toda una familia, de toda una comunidad, de todo un municipio y de todo nuestro país. Un asesinato, un feminicidio tan violento, no lo habíamos visto en gestiones anteriores. ¿Pueden retirarlo, por favor? Lamentablemente, como hemos manifestado... Como Marquechinaca, acá Jaqueja, Hisa Hiwayataina, acá Tawakoro, Chaja el Charipayatani, Usiwakim, Satun Kamara, sin derecho a indulto, Kaisa Chonchokoro, Uxahuatani, Utarua, Apayata, Haraki. Nos vamos a una pausa y al volver estaremos recordando una entrevista con el hermano Lautaro Smith, hablando sobre el tema del Aini Kunas, Aini Tajo Kanakato, Amtatas Kanyani, Akahikis Tapanyani, Wakista Usan Kamaha, Huilta Taptau, Akata Arkasip Kakim, Aka Wakista Usa. Va marcaru. Y chasti arus kiptañaj huakise kipiniwa, aksan kiwa hilata Lautaro Smith, huakira jupaj investigador cultural, jupasta halan y ponen aksatukero, kama jupan piruntas en hilata kamisaki. Ualiki hilata William, askiurukipanaya, munata marca chirinaka, y bueno, aquí presentes para hablar de temas siempre muy interesantes. Bien, vamos a tocar un tema muy interesante que es el Aini, ¿no? Es la esencia de la reciprocidad de nuestros pueblos indígenas originarios. Particularmente se observa esto en la parte de los Andes, ¿no es cierto? Seguramente ustedes han observado, hemos estado los días anteriores o en los anteriores programas mostrando algunas actividades comunitarias donde precisamente en la comunidad los hermanos se reúnen y empiezan a trabajar de manera conjunta, se apoyan para desarrollar cierta actividad agrícola, por ejemplo. Vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué es el Aini? A ver, demos un poco de introducción para que nuestra audiencia pueda entender. Bueno, el Aini tiene que ver con dar primero para recibir después. Uh-huh. El símbolo del Aini está presente 3200 años antes de Cristo en Kotosh, en algunas ruinas arqueológicas. Cuando uno ve, por ejemplo, los brazos cruzados, que es una investigación de Carlos Milla Villena, un investigador peruano, él descubre que este símbolo desde ese entonces ya pervive hasta nuestros días, pero que ha ido variando a lo largo del tiempo. El Aini, la reciprocidad, el mutualismo, no solamente tiene relación con una interacción entre seres humanos, también puede ser un Aini con la Pachamama, ya decíamos claro. Antes, Pachamaruk, Loktañapuni, Ujamaraki, Loktatachitaja, vivíamos siempre en reciprocidad con la Pachamama para que ella también nos brinde sus bendiciones. Y el Aini en realidad no es un intercambio, el intercambio es muy frío, ¿no? Te doy y me das, pero el Aini tiene que ver con dones y contradones, es decir, una amistad, dar lo mejor de uno para recibir también lo mejor de una amistad, de un compadre, de un hermano, de un amigo. Ahora, Lautaro, sin duda es importante ese tema. He estado un poco revisando también algunas investigaciones que se han realizado, por ejemplo, en la cultura inca. Bueno, señalan que también era una base de su economía, ¿no? O sea, para poder salir económicamente, para crecer, para desarrollar. Entonces, era importante la Aini, era base también. Era base para todas las cuestiones de la sociedad inca. Obviamente hay varias variaciones en torno a los incas. Inicialmente tenemos un Aini que tiene relación con el mundo del gobierno en sí, es decir, uno paga una especie de impuestos, pero a cambio la comunidad recibía la tecnología para sistemas hidráulicos, puentes, caminos, y obviamente la mita tenía que ver con eso, con un servicio que se hacía desde el incario para ciertas comunidades que estaban siendo anexadas al imperio de los incas, donde se les brindaba tecnología a cambio de productos agrícolas.
Y los productos agrícolas se dividían en básicamente dos. El impuesto, que gran parte de eso se iba a las colcas para redistribuir a los más necesitados. Y la otra parte también se iba a, decían ellos, al sol, a los wilcas, a los huacas, a la institución dirigida por el Huilaoma, que era el sumo sacerdote, sumo pontífice del Incario, que de alguna forma también hacía todo el servicio ritual para que obviamente se complemente ese mundo espiritual y ese mundo material y creen esa armonía que realmente impresionó a los españoles de la época, esa organización, ese orden que había y la superproductividad que había de alimentos, de nutrientes en aquella época, mientras Europa obviamente estaba cayendo en una hambruna y un oscurantismo totales. Mira, esa reciprocidad, pero ahora ese AINI, por ejemplo, en la actividad agrícola es realmente muy importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, estábamos mostrando en imágenes de apoyo cómo toda la comunidad se junta, se reúne y empiezan a, o inician todo ese proceso, ¿no? Primero del preparado de la tierra, el mismo proceso del sembrado, hasta que hay que hacer un seguimiento durante todo ese proceso y hasta la cosecha misma, ¿no? Entonces, la comunidad, todos, ¿no? Hermanas, hermanos, jóvenes, mujeres, todos se juntan para poder realizar, por ejemplo, la siembra, como estamos viendo en este momento las imágenes. Es un AINI de la comunidad, un AINI así comunitario, diríamos, hermano. Sí, tiene que ver con un AINI comunitario que se da dentro de una comunidad, un servicio colectivo. Pero hay algo bien interesante, estimado William. Sucede lo siguiente, el AINI se practica incluso entre comunidades, que son claro, algo distantes. Ajá. De repente a alguna comunidad le sucede alguna desgracia y no produce bien un año. La comunidad vecina o las comunidades vecinas tienen una obligación de entregarle los mejores productos a esta comunidad que de repente ha caído en desgracia. Porque saben que en algún momento, como van variando los tiempos, el clima y la pacha, algún momento la comunidad que ha ofrecido, digamos, ese servicio a la comunidad que más lo necesitaba, algún momento va a haber esa reciprocidad y le va a devolver el favor. Todo sube y todo baja y obviamente los biorritmos de las comunidades cambian. Entonces, este es un sistema de pervivencia que todavía se sigue practicando y realmente es maravilloso, ¿no? No solamente ha pervivido en las comunidades agrícolas, incluso en el sistema cooperativo, como una modernización de los AILUs, ha pervivido este sistema de ayudar, porque en algún momento a uno le podrían ayudar los demás comunarios. Claro, además, si un poco nos centramos al Japaqñán, ¿no? Ese contacto que había, ese AINI también de conocimientos, esa transmisión de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi pueblo, en mi comunidad, tengo estos conocimientos, aplico esta tecnología, por ejemplo, para que, digamos, mis sembradíos puedan generar buena producción. Y me voy a otra comunidad que no está en tierras altas, tal vez en las tierras bajas. Llevo sus conocimientos, pero también ellos me ayudan con sus conocimientos, por ejemplo, cómo cultivar. Entonces, yo creo que también el AINI está en la transmisión, el intercambio de experiencias, de conocimientos. Tiene que ver justamente con eso. Me parece que hay una frase hermosa que dice, Yatiki, Pasip, Hañana, Kasaki, Punira, Kispawa. Tenemos que informarnos, darnos a conocer, enseñarnos entre nosotros. Y obviamente esta frase sintetiza esa idea de relacionarnos entre comunidades, no solamente de nuestro ecosistema, también obviamente de tierras bajas, de valles, del altiplano, del Chaco. Pero a mí me gusta mucho la idea de los callahuayas. Ellos, por ejemplo, tratan de combinar la curación de plantas de tierras altas para curar enfermedades de tierras bajas y viceversa. Usan elementos de tierras bajas para curar algunas enfermedades de tierras altas o de valle, digamos. Entonces, esta interacción sí es interesante porque uno también absorbe ese código genético, epigenético de los diferentes lugares. Y en realidad, tener ese ámbito de reciprocidad y de conocimiento con las plantas es todo un mundo, porque para nosotros, digamos, con una mentalidad de occidental, decimos una planta tiene un componente químico y eso es justamente lo que produce una sanación, una curación. Pero, en cambio, los callahuayas ven mucho más allá, ven si la planta ha crecido más en la sombra o más en el sol y tiene diferentes propiedades para un tipo de enfermedad o de otra, en qué momento ha sido cultivada. Ese AINI constante entre nosotros y nuestra Pachamama
ese es un ámbito muy interesante de diálogo permanente y de conocimiento profundo. Bien, mira, hemos estado hablando del AINI, sobre todo en el área rural, en nuestras comunidades, esa reciprocidad que tiene el hombre indígena, la mujer indígena, ese AINI, por ejemplo, con esa reciprocidad y esa convivencia armónica con la madre tierra, con la naturaleza, realmente es muy importante. Sin embargo, ahora con minutos, a continuación, AINI, pero ya en las ciudades, es decir, el AINI también se vino, esa importante esencia de la reciprocidad también se ve, por ejemplo, en las ciudades grandes, en áreas urbanas como La Paz, El Alto, o en tantos otros lugares. ¿Cómo llega el AINI? ¿Cómo se practica ahora en nuestras ciudades el AINI? Bueno, el AINI tiene también relación justamente con las fiestas patronales, con los prestes. Obviamente, cuando una persona se va a casar, por dar un ejemplo, le llegan todo tipo de regalos, a veces también se traduce en dinero, ¿no? Lo que antes se traducía de repente en productos agrícolas, se traduce claro. Hoy en día en dinero, y se anota en los diferentes puestos cuánto dinero se está recibiendo de las personas, en concreto que son los invitados. Y en reciprocidad, cuando venga una fiesta de estas otras personas, también se les tiene que devolver ese dinero y si se puede un poco más, porque el AINI tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que crezca el don que uno recibe y cuando lo devuelve crezca mucho más. Y esto va a ser algo constante porque se crea un vínculo de amistad, de sociedad, de compadrazgo. Eso es lo lindo del AINI. De esta forma se puede ver, pero hay una constante que hay que analizar tanto en el área rural y en la ciudad, es el ámbito de que el trabajo era para nosotros una fiesta. Cuando en Warisata se habla de que los comunarios bailaban mientras trabajaban, poco más algunos que cantaban, porque el trabajo realmente era un culto a nuestra madre tierra, y en la ciudad obviamente eso se traduce en las fiestas patronales, en los bailes que se realizan en las diferentes calles, días festivos, porque obviamente esta condición de trabajo no se lo ve como un sobreesfuerzo, sino como que algo que deberíamos disfrutar, como que deberíamos estar invitados a disfrutar de la vida, claro. Y a festejarla en cada momento, y sobre todo en estos momentos en los que se celebra el AINI, esta actitud natural de dar y recibir en reciprocidad. Claro, no solamente las fiestas patronales, por ejemplo, ¿no? También se observa en, por ejemplo, en acontecimientos sociales que tiene una familia, puede ser bautizos, puede ser matrimonios, cabos de año, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si te invitan a ser parte de su fiesta, entonces tienes que llevar regalitos, tienes que llevar tus cajitas de cerveza, ¿no? Como dices, también el dinerito, o qué sé yo, algún presente. Entonces, obviamente, la familia que te ha invitado recibe todo eso. Y cuando tú tienes, igual, un bautizo, un matrimonio, algún acontecimiento social, ¿no? Sí. También yo tengo que llegar de la misma manera. Entonces, ese es el AINI, ¿no? Eso es realmente un valor que se practica bastante, bastante, por cierto, en las ciudades. Por otro lado, he visto también el otro AINI, no solamente también en las fiestas. No sé si tú has visto alguna experiencia. Cuando uno hace su casita, digamos, ¿no? Está empezando a surgir en la vida. Y bueno, el AINI también llega en materiales de construcción. Es interesante, o sea, vienen con sus calaminas, vienen con sus bolsas de cemento, con estucos o con una volqueta de arena, qué sé yo. Entonces, cuando yo ya tenga también mi construcción, haga alguna casa o alguna cosa, entonces también esa persona viene. Entonces, también es el otro AINI, ¿no? Que en el tema, por ejemplo, apoyar cuando uno está en pleno desarrollo, en la construcción de su casita, qué sé yo. Esa festividad, según Pérez Escanel, se llamaba antiguamente Achocalla, y justamente ese AINI de la construcción de la casa. Y en realidad se da en todos los ámbitos. Es un valor andino muy bien cultivado. Todavía sigue nuestras raíces. Y lo más notorio está cuando hay esta festividad de Tiwanaku, por ejemplo, cuando recibimos el Año Nuevo Andino. Vemos estas ruinas arqueológicas, estos monumentos que tienen tres pisos, ¿no es cierto? Está, digamos, un templete semisubterráneo, que es esa relación con el Mancapacha, un ambiente como el Calasasaya, que venía a ser la Capacha, y una pirámide de la Capana, que es esa relación de AINI con el Alacpacha. Es decir, esa visión de estar conectado con la totalidad y estar conectados con todas las personas es una forma de AINI. Cuando tenemos un encuentro fraternal y hacemos un aptapi, es otra forma de AINI, en el que
obviamente esa relación se ve muy directa con todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, compartiendo como hermanos, viendo que hay una relación equitativa y un respeto por la vida hacia todos. Bien, realmente me parece muy importante. Mira que no hay que olvidar el AINI, ¿no? Que pueda ayudar a ese vivir bien que tanto estamos pregonando últimamente. Sí, y en realidad ese tema de vivir bien tiene que ver con una reflexión hacia los políticos, porque hay en realidad dos ideas, ¿no? Está la persona que es inteligente en aymara, el chiqui. El chiqui obviamente es una persona inteligente que va a lograr beneficios para toda la comunidad. No es una persona egoísta. En cambio, las personas que decimos, digamos, en nuestra forma de hablar, los vivillos, la gente que solamente lucha por sus fines personales y egoístas, en aymara se dice los supaiguaguas, ¿no? Supaiguaguas. Sí. Entonces, hay que diferenciar bien eso, ¿no? Entonces, una persona es inteligente cuando puede alcanzar esa armonía de la comunidad, cuando puede ayudar a toda la comunidad a que surja y siga adelante. Y ese es un valor importante para el AINI, para la construcción de prestigio social. Claro, no hay que entender el AINI como un préstamo, ¿no? Es totalmente diferente. Un préstamo es cuando tú tienes ya prácticamente una obligación conmigo, te he prestado cierto monto de dinero, además con intereses tal vez, y tienes que devolverme en ciertas fechas. Es diferente el AINI, ¿no? No podemos considerar que es como un préstamo. Claro, para nada, ¿no? El préstamo realmente en algunos casos cuando hay usura ya es un robo a mano desarmada, ¿no? En cambio el AINI es la construcción de una amistad, de un compadrazgo que va creciendo y obviamente se trata de ser algo que no tenga fin, porque obviamente en un ámbito de dar y recibir, de mantener una amistad y hacer crecer obviamente toda la productividad, es muy diferente a lo que viene a ser el banco, que prácticamente es un mecanismo de... un mecanismo colonial de dominación para que prácticamente todo el mundo trabaje para el banquero, ¿no? Que es totalmente diferente. Ahora, el pensamiento capitalista, ¿no? No ve la reciprocidad, por ejemplo, y simplemente es destruir y destruir y cierta persona empieza a acumular recursos. No es así el AINI. Entonces, hay que seguir practicando. ¿Cómo lo ves? El AINI todavía tiene fuerza, ¿no? Yo veo que por lo menos en las comunidades, tal vez en estos últimos años un poco ha cambiado, pero sería bueno, qué sé yo, fortalecer, tal vez incluso desde, no solamente en las reuniones que hay en las comunidades, donde están las autoras originarias, la población, hablar un poquito, reflexionar sobre el tema del AINI. Y también tal vez es importante hablar con los niños, con los jóvenes que están en nuestros colegios, con los jóvenes que ya están en la universidad, reflexionar sobre estos temas. Obviamente sí habría que llamar la atención del Viceministerio de Descolonización, porque no hay nada que se esté haciendo por mantener, conservar los valores y principios de las comunidades. Ese es un tema que realmente nos está afectando. Somos víctimas de una globalización que está terminando con esos valores. Y obviamente está destruyendo la forma política de pensar, una ideología propia que tendría que haberse construido, reconstruido con un Estado plurinacional. Y sería importante llamar a la reflexión a las autoridades, ¿no? Para que puedan reconstruir estos valores que son muy importantes, que son nuestro refugio moral y ético, pero que se está descuidando. O sea, la tecnología puede de repente distraernos, ¿no? Llevarnos por otros mundos. Otras inclinaciones foráneas, ¿no? Ideológicas, religiosas, también logran hacer que se destruya estos principios y valores. Pero si logramos algún momento tener una conciencia desde el pueblo y desde el gobierno, seguramente se va a poder reconstruir esto de una manera efectiva. No, realmente es importante esa reflexión. Obviamente tenemos un responsable de esa área de descolonización. ¿Y qué se está haciendo para poder rescatar o fortalecer esos valores, ¿no? que nos han dejado nuestros antepasados para encontrar ese suma hacaña? Hermano Lautaro, muchísimas gracias. Como siempre, quiero agradecerte por abordar estos temas tan importantes. Es bueno profundizar, muchas veces hay datos olvidados. Por lo menos desde allá a la televisión reflexionaremos, recordaremos, hablaremos un poquito sobre estos valores culturales, valores del vivir bien que tenían pues del sumacaña en nuestras comunidades, en nuestros pueblos indígenas. Seguramente ahora deben estar un poco más tranquilos nuestras comunidades, Lautaro, porque está empezando a llover. Es una buena noticia. Más bien que está empezando a llover. Todos pensábamos que hasta diciembre
vamos a, bueno, por lo menos diciembre no va a haber lluvias, estábamos muy preocupados, pero está lloviendo. De todas maneras, hay buenos augurios. Sí, hay un detalle, la UNSA ha establecido que cada, en este último año, ha habido una reducción de un metro de glaciar por mes, y eso sucedía en realidad en un año, ¿no? Es decir, esa reducción de la glaciación de los glaciares de los nevados, realmente es alarmante, ¿no? Hay una crisis climática, o sea, va a seguir lloviendo, pero va a seguir lloviendo en menos intensidad. El tema es ver cómo rescatar estos valores, principios, para que obviamente tengamos esa bendición de nuestra Pachamama, pero también ver la manera de cómo se está teniendo el tema climático, ¿no? Desde las instancias gubernamentales correspondientes. Pero no reflexionamos los humanos, ¿no? Sí, seguimos contaminando el medio ambiente. Terrible. Además, como China, como Estados Unidos, sus grandes países. Bueno, continúan contaminando el medio ambiente y cada vez es mucho más frecuente los fenómenos climatológicos y realmente están afectándonos bastante. Además, la gente que vive en este sector, ¿no? La gente más humilde, la gente que vive en las comunidades, los pueblos indígenas, realmente además han sentido mucho efecto este último. He estado viendo testimonios realmente alarmantes. Hay pueblos indígenas en Norte de La Paz, en el oriente boliviano, que están muy preocupados. Señalan que su producción ha sido afectada. Van a tener problemas en la alimentación, en el hay hambre, señala ya nuestros hermanos que están radicando en nuestro sector. Entonces, ojalá que realmente se pueda generar una verdadera reflexión y cambiar toda esta situación. Y hay fondos internacionales para contrarrestar este tema. Uh-huh. El problema es de que nuestro país, en la ley Madre Tierra, se habla de la no mercantilización de los servicios ecosistémicos, y con este título y la ausencia de reglamentación no se está pudiendo captar todos esos fondos que justamente los países más contaminadores podrían otorgar. Hay otros países que están aprovechando, ¿no?, para fortalecer a las comunidades indígenas, para fortalecer la reforestación, y son miles de millones de dólares que se está otorgando eso, pero nuestro país no está recibiendo ni un centavo por justamente una ausencia de políticas públicas y más bien por colocar trabas a este tipo de auxilios que podrían ayudar o paliar de alguna manera estos efectos del cambio climático. Realmente preocupante. Lautaro, Jalaya Gilata. Jalaya Gilata. Te invito a un matecito de coca, por favor. Oh, está. Nos vamos a un corte con este matecito. Gilatanaca, Cuyacanaca, Chilpana, Campi, Usarantañani, Cuatanchit, Cutanizaja, Ucampi, Yatibunacasa, Jumanacate, Cutescaniwa, Ikistapjañani, Wakistam, Kamaja, Hanes, Rafjanta, Chitacutanian. Fiquisincaba. Jalaya Gilata.